Por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Es un programa de información jurídica, de servicio social, y hoy hablaremos acerca de un tema muy importante: cómo se constituye una empresa. Hoy le vamos a hablar qué beneficios obtiene usted de constituirse como una empresa, qué clases de empresas hay. Y hoy tengo el privilegio de tener en el estudio a un extraordinario amigo mío, a quien aprecio desde hace muchos años, al licenciado Gerardo Gagiola Díaz, que es notario 167 con residencia en Culiacán, Estado de Sinaloa. Mi queridísimo Gerardo, bienvenido al programa La Hora del Notario. ¿Cómo estás, mi queridísimo Gerardo? Muy bien, Jorge, encantado de estar aquí contigo en tu programa. Muy, muy contento. A tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio. Gerardo Gagiola es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Es un cuate muy formado, ha sido presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sinaloa. ¿Cuántos años tienes de ejercicio? Pues ya 27 años de ejercicio notarial. Bueno, se te ven menos, ¿eh? Ah, gracias, gracias, gracias. Se te ven menos. Con Gerardo tenemos muchos años de conocernos, conocimos creo que en Paraguay, en alguna parte. Sí, en un congreso, evento sudamericano, claro, sí. Cuando nos empezaron a llamar escribanos. Sí, así acostumbran los... O sea, en doctor. Doctor y escribano. Sí. Estaba padre, ¿no? Claro que sí, Jorge, y lo que falta, ¿no? Ah, claro que sí. Hoy Gerardo aprovechó para venir aquí a tierras de Metepec para platicar con nosotros. Es especialista en derecho corporativo y además es un cuate muy formado. Seguramente la gente que nos está viendo en Sinaloa va a dar cuenta de ello. Hoy platicaremos, amigos, acerca de cómo se constituye una empresa. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Cuáles son los trámites previos que se tienen que hacer? Entonces, hoy hablaremos en La Hora del Notario con Gerardo Gagiola respecto de cómo se constituye una empresa. Mi queridísimo Gerardo, pues si quieres vamos entrándole al tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Mira, como tú sabes, es un programa que se va al público en general y lo que queremos hacer es hablarle en un lenguaje claro, práctico, para que la gente entienda exactamente cómo puede ir solventando sus propios problemas. ¿Te parece que nos pudieras platicar qué trámite se hace ante un notario para constituir una empresa? Claro, con mucho gusto, Jorge. Pero antes, si me lo permites, quiero empezar felicitándote. Me parece que un programa de esta naturaleza, que haces llegar a la gente información de calidad, que tiene que ver con el ejercicio de sus derechos. En este caso, desde luego, vamos a hablar con el ejercicio de los derechos de la gente interesada en emprender. Entonces, de veras quiero reconocértelo, felicitarte, agradecerte que me des la oportunidad de acompañarte con una temática que a mí en lo personal pues me apasiona, porque soy un convencido de que en este país tenemos que impulsar a los emprendedores y tenemos que impulsar la cultura de la legalidad, Jorge. Claro. Entonces, claro, claro que encantado de compartir con tu audiencia el qué requisitos o qué hacemos los notarios, cómo orientamos a las gentes que tienen interés en constituir o en estructurar legalmente su empresa como una sociedad, digamos, una sociedad mercantil. Y lo primero que necesitamos que la gente nos allegue de información es tres opciones del nombre o razón social que le quieren dar a su negocio. Claro, voy a decirlo, quizá no haga falta, pero me gusta decirlo, las ventajas de constituir una sociedad mercantil, Jorge. Ya sabemos que se puede incursionar en el mundo de los negocios como persona física con actividad empresarial, o sea, no necesariamente tienes que constituirte o estructurarte como una sociedad, pero el hacerlo tiene, entre otras ventajas, primero una de sentido común, el que si te asocias con dos o más personas, pues vas a conjuntar más recursos, más talento y que te va a permitir desarrollar de una mejor manera el proyecto empresarial que traigas, ¿no? Que traiga cualquier persona. Y otra ventaja que es de una connotación muy jurídica es
que las empresas tienen una personalidad jurídica independiente de los socios que las constituyen, y se da la diferenciación de personalidades y de patrimonios y de obligaciones, las obligaciones que asume la empresa y las responsabilidades inherentes al giro comercial, pues son diferentes e independientes de las responsabilidades u obligaciones que tiene cada uno de los socios en particular. Y de hecho, el socio que participa en una sociedad de las que tienen naturaleza un sistema de responsabilidad limitada, solo expone o solo arriesga el patrimonio que se obliga o las aportaciones que se obliga a efectuar a la sociedad. Entonces, creo que decirlo es importante porque es una manera de incentivar, o sea, el constituir, el estructurarte legalmente como una sociedad mercantil, pues tiene esas ventajas que creo valen la pena reflexionarlas, tomarlas en cuenta para, pues, animar a la gente a que dé ese paso de la formalidad de su negocio a través de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que les pedimos, Jorge? Como tú bien sabes, tres opciones de nombre para su sociedad. Porque es un requisito, nosotros tenemos que solicitarle a la Secretaría de Economía nos autorice el uso de las denominaciones. Y claro, las denominaciones tienen que ser distintas de aquellas que ya hubiese autorizado con anterioridad la propia Secretaría. Y bueno, se requiere un poquito de originalidad para quienes van a constituir una sociedad, pues el pensar en un nombre que no esté, digamos, ocupado ya por otra persona moral, ¿no? Este trámite nos lleva, lo hacemos ya vía electrónica a través de la página. Hay una página que maneja la Secretaría de Economía, que es tuempresa.gob.mx, y a través de esa página solicitamos las autorizaciones para el uso de las denominaciones. Y normalmente en 3 o 4 días tenemos la respuesta por parte de la Secretaría de Economía. Claro, si es favorable, pues ya continuamos con lo que sigue. Si no es favorable, tenemos que intentar, pues, nuevas opciones de nombre, Jorge. Fíjense, más para un poco recapitular todo lo que dice nuestro amigo Gerardo Gagiola. Si usted está en ánimo de poder constituir o quiere constituir una empresa, tiene que acercarse con un notario público. La única manera de poder constituir es a través de una escritura constitutiva. Es un acto jurídico que se hace ante un notario. El notario previamente tendría que, como dice Gerardo, pedir ante la Secretaría de Economía una propuesta de nombre, cómo se llamará la empresa. Cuando tengan ya la autorización del permiso, porque además hay muchos nombres a veces que son similares, ya con esto, pues en el sistema nacional te dan el resultado de la misma, y con esto ya el notario empieza a trabajar. El notario previamente tiene que pedir una serie de información a las personas que se van a constituir. ¿Qué es ese tipo de información? Bueno, pues primero, no sé si estás de acuerdo, ¿a qué se van a dedicar? ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Cuál es el objeto social que va a hacer? ¿Dónde va a ser el domicilio social? ¿Dónde van a estar constituidos? Pueden tener diversas sucursales en el país, pero fiscalmente tienen que tener un domicilio. Y esto es muy importante porque esto después va a servir para comunicarle a las autoridades hacendarias. La otra, la distribución del capital. O sea, cómo se constituye el capital, cuántas acciones se dan, cómo se distribuye este mismo capital, y también cómo se va a gobernar la propia empresa, a través de un consejo de administración o un administrador único, quién tendrá facultades de apoderado, quién tendrá que ser el comisario, y de alguna manera con toda esta información que ya tenemos, procedemos a la elaboración del acta constitutiva como tal, ¿no, Gerardo? Sí, claro. Tú bien lo señalas, tenemos que tener los elementos esenciales que van a ir en los estatutos. Es el objeto social, es el capital social. Y luego, pues una explicación muy clara, ¿no? O sea, ¿qué es el capital social? Pues es lo que los socios aportan. O sea, las cantidades en dinero o en otros bienes que los socios se obligan a aportar a la sociedad, que van a constituir, digamos, el patrimonio inicial de la sociedad. Tenemos que saber también si van a aceptar socios extranjeros. Cláusula de exclusión de extranjeros. Si va a haber cláusula de admisión o cláusula de exclusión. Y esto pues depende
las circunstancias especiales de cada proyecto. Hay proyectos en los que de entrada ya traen por ahí algún socio extranjero interesado, involucrado. Hay otros proyectos en los que no, pero piensan que a futuro pudiera... ¿Qué tipo de trámites se necesitan para admitir a un extranjero en una sociedad mercantil mexicana? Mira, si el giro es de los que no tienen restricción, prácticamente no requieres mayor trámite que el de identificar al socio extranjero, Jorge. ¿Cuáles son estas restricciones? Pues ciertas actividades. Hay ciertas actividades de acuerdo a ley de inversión extranjera, que en las cuales los extranjeros solo pueden participar en una proporción determinada del capital social. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos una legislación de puertas abiertas. Hoy por hoy tenemos, en la gran mayoría de los giros, se acepta la inversión extranjera, salvo giros muy específicos como el transporte de personas, las actividades relacionadas algunas con la industria petroquímica básica, en las que hay ciertas restricciones, pero pensemos en una comercializadora, pensemos en una empresa constructora, realmente en ese tipo de giros, en una prestadora de servicios, tenemos, digamos, una legislación de aceptación de casi hasta el 100% de la inversión extranjera. Hay varias denominaciones. Tú te puedes constituir como una sociedad anónima, con una sociedad anónima de capital variable, con una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que más favorece para empezar? Porque además tiene que ver con cuestiones fiscales. ¿Tú qué recomendarías? A ver, constituirte como una sociedad anónima de capital variable, con una sociedad de anónima de capital variable con de responsabilidad limitada. Bueno, todas las vertientes que pueden existir respecto de la misma, ¿no? Sí, mira, tenemos distintos tipos societarios establecidos o regulados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, desde la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita, la anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa. Pero en honor a la verdad, los tipos sociales de mayor uso en nuestro país son aquellos en los que el sistema de responsabilidad es limitado. Y del abanico de tipos societarios que prevé nuestra ley, solo la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima tienen esa característica, un sistema de responsabilidad limitado, que en los cuales los socios solo responden o solo están obligados a efectuar las aportaciones de capital. Pero solamente responden, por lo que entendí hace ratito, por las aportaciones que fueron dadas, ¿no? Por las aportaciones que se comprometen a efectuar a la sociedad. O sea, las aportaciones al capital social. Y son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada las que tienen este sistema. Entonces, estas son las más recomendables. Y yo me atrevería a decir que la sociedad anónima es prácticamente la de un uso mayoritario, porque permite cualquier giro y tiene una regulación, como es por acciones, permite que en lo corporativo, en el día a día de la sociedad, sea más fácil el manejo societario. Yo me atrevo a recomendar como la sociedad pues más utilizada y más recomendable, la sociedad anónima de capital variable, Jorge. ¿Por qué? Porque las formalidades para aumentar o reducir el capital social se flexibilizan cuando se adopta la modalidad de capital variable. Entonces yo me atrevería a recomendar la SADCB como el tipo societario de mayor uso, sin descartar la sociedad de responsabilidad limitada. Pero la ventaja en la SA y a como tenemos nuestra legislación ahora en materia de sociedades mercantiles, es que las ventajas que pudiera tener la sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad más cerrada que la anónima, se las puedes brindar a la anónima vía estatutos, Jorge. Entonces, por eso creo que la sociedad anónima, con una buena asesoría del notario que los oriente en la constitución de su empresa, puede ser el tipo societario más recomendable desde mi punto de vista. Bueno, pues yo creo que si usted está a punto de constituir una sociedad mercantil,
Ojalá y pueda esta misma ser a través de una sociedad anónima de capital variable, con estos requisitos que le hemos venido platicando, determinar el objeto social, puede ampliar el objeto social que usted quiera, no mete que esté dentro de la ley, no hay restricciones, no se va a meter a cuestiones que son de reservadas para el Estado, tiene que vigilarlo. Esto es una recomendación que el notario también tendrá que hacer, el objeto social, el domicilio social, la distribución del capital social, cómo se integra. Creo que lo mínimo son 50 mil pesos. Fíjate, Jorge, hoy por hoy, así era, hoy por hoy no tenemos un mínimo legal. O sea, hoy por hoy tú puedes constituir una sociedad anónima con 20 mil pesos de capital inicial, con 30 mil, con 10 mil. O sea, hoy por hoy no hay un mínimo legal para constituir una sociedad anónima ni cualquier otro tipo societario mercantil, ¿eh? Entonces, es una facilidad que tenemos hoy. Oye, ¿cómo se llaman estas empresas que se constituyen solamente en economía? Son las sociedades son las SAS o sociedad anónima simplificada. Sociedad por acciones simplificada. Y que solamente puede ser uno, ¿no? Bueno, es el único tipo social que puede ser unimembre, o sea, que puede ser constituida por una sola persona. Lo que quisiera hay que decir es que cuando usted quiere constituir una empresa, una sociedad mercantil, bajo esta denominación societaria de sociedad anónima de capital variable, se necesitan dos. Sí, mínimo, claro. Pues también pareciera ser un requisito de sentido común, ¿verdad? Oye, es sociedad, te reúnes con alguien más para echar a andar un proyecto productivo, ¿no? Pero ciertamente, en la teoría de las personas morales, en el mundo del derecho, las sociedades unimembres tienen su reconocimiento en muchos países. México la recoge a través de este tipo societario, de la sociedad por acciones simplificada. El problema que yo veo con este tipo societario es que el constituir una sociedad de esta naturaleza prescinden los fundadores pues de una orientación de calidad que creo que debe recibirse de un especialista como un notario público. ¿Por qué? Porque en una sociedad existen los derechos y las obligaciones a cargo de cada uno de los socios, y luego hay situaciones muy especiales. Por ejemplo, si la sociedad va a tener un socio dominante, o sea, un socio que va a participar, digamos, con el 80% del capital social y otro con el 20%, u otros que juntos hacen el otro 20%, pues lógicamente que en estatutos la predominancia que va a tener ese socio a la hora de toma de decisiones, pues se entiende que sea mayor, ¿no? Porque dices, oye, en las sociedades por acciones o sociedades por capitales, manda más el que más pone, ¿no? Pero luego hay sociedades en las que participan, decimos coloquialmente, 50-50 los socios, o sea, en participaciones iguales o paritarias. Entonces, en una sociedad de esta naturaleza, pues conviene tener en estatutos ciertas disposiciones que permitan que ante un eventual desacuerdo irreconciliable entre los socios, que sea lleve a la sociedad a una inamovilidad porque no se puedan tomar decisiones por mayoría, porque un 50% opina de un modo y el otro 50% del otro. Por ejemplo, en ese tipo de sociedades conviene establecer ciertas cláusulas estatutarias que permitan sacar adelante una situación en la que haya una diferencia que no camine, Yo estoy de acuerdo en eso, tienes toda la razón, que eso de alguna manera, para que la gente no se entienda, la forma de gobernarse de una empresa se rige, así como nosotros nos regimos por una disposición, una legislación que en materia civil, en materia penal, cosas de esas, acá en este caso se rige en razón de unos estatutos que van a regular la vida y la gobernanza de la empresa. Pero es importante que los estatutos tengan, no solamente sean de machote, porque a veces, a ver, claro, cuando vas y no, tienes tú que explicarle al notario cuáles son tus alcances, qué tipo de asuntos puede plantearse en el futuro si hay controversias. Los estatutos son los que rigen particularmente la empresa. Por eso es importante y vital que haya una comunicación con el notario, que el notario se entere particularmente de cuáles son los alcances que usted quiere, los alcances económicos, los alcances fiscales, todo lo que sea necesario para que efectivamente vaya moldeando el acta constitutiva para lo cual. Oye, varias cosas. La primera, ¿cómo mides el asunto de las
de las utilidades de las propias empresas, de la empresa. ¿Cómo son estos, estas, cómo se van armando este asunto de las utilidades de cada socio? Bueno, mira, el principio que rige en una sociedad de capitales es que tiene derecho a las utilidades el socio en la misma proporción en que participa en el capital. A ver, tú aportaste el 25% del capital social, tú tendrás derecho al 25% de las utilidades del negocio. Sí, pero solamente utilidades, entendiendo esto que primero hay ingresos y hay egresos. Ah, bueno, ¿cómo llegar a las utilidades? Bueno, ese es un tema hasta más de contadores, pero claro que le entramos. Es tus ventas menos tus costos de ventas te va a dar la utilidad de operación menos los impuestos, la utilidad neta. Ah, bueno, ¿qué distribuyes entre los socios? La utilidad neta, la utilidad después de impuestos. Este es un tema, claro, bien importante, porque luego habrá que tener, fíjate, una de las situaciones importantes que tienen que ver con qué me llevo yo de la empresa. Imagínate que haya un socio que él sí presta sus servicios y tiene un sueldo con cargo al negocio, y otro que no tiene sueldo y nada más está en espera de que haya utilidades para poderse llevar algo a su bolsa. Y luego resulta que hay empresas que a la hora de hacer esta fórmula matemática, ah, caray, el renglón de las utilidades nunca está en negro, siempre está en rojos o en ceros. Y el otro socio, pues vi el sueldo, que es un tema de gastos, pues ese sí le está jalando o sí se está pudiendo llevar algo a título de sueldo o de ¿Cómo dicen ahí? ¿En tu tierra están engordando? No, dicen, pues los que están llevando las cosas a su... Ah, no, pero me dijiste, ¿cómo dijiste ese rato? No, te dije, es que el que especula, luego dice, no, está engordando el coche, ¿no? Está esperando un mejor está momento engordando el coche, para poder vender. Oye, ese es de aplicación supletoria en todo. Sí, 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 claro. Sí, la verdad... Eso es bien importante, y claro, entre socios conviene el que haya una comunicación. Hay temas, fíjate, Jorge. A ver, aumentos también de capital, que ahorita hablaremos. Claro, aumentos de capital es, oye, necesitamos, no sé, abrir más sucursales, necesitamos comprar más inventario, y fíjate que no conviene financiarnos con crédito, sino que hay que meterle más dinero a título de aportaciones de capital los socios. Pues es una decisión muy importante, porque es... pongámosle más de lo que originalmente pusimos, y el que no le ponga se diluye. ¿Qué quiere decir eso? Todos tienen derecho a aportar en los aumentos de capital en proporción a la tenencia que tienen antes del aumento, pero la decisión de ir a un aumento de capital, por eso es una decisión que se toma en asamblea de accionistas, donde todos participan. Uh-huh. Ahora, y ahí hay diferencias, porque si el aumento es en la parte variable, pues lo sacas adelante con una asamblea ordinaria, pero si es en la parte fija, requieres una asamblea extraordinaria para sacar adelante una decisión de esas. Luego hay otros temas, fíjate, Jorge, que es bien importante, y por eso creo yo la orientación del notario desde el momento de la constitución de la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa si fallece uno de los socios? Pues tú pudieras decir, bueno, la regla, sus acciones, pues van a ser transmitidas vía adjudicación por herencia a sus herederos. Pero a lo mejor no es la mejor decisión el incorporar como socios de la empresa a los herederos de algún socio finado que a lo mejor ya no se identifican con el proyecto, que no tienen el mismo interés, y a lo mejor conviene que a esos herederos se les liquide el valor de sus acciones. Y eso es un tema que pueden, a mí me gusta siempre preguntarle a las personas que constituyen empresas conmigo, hacerles la pregunta, decir, oiga, en el supuesto, y luego pareciera que son preguntas incómodas, pero nosotros como asesores legales y conocedores del tema sucesorio y de lo que tiene que ver con los efectos jurídicos de la muerte de las personas, yo creo que estamos obligados a orientar y a preguntar, y entonces empezamos pues preguntando. Oiga, y muchas veces dice, oiga, pues no lo habíamos reflexionado, porque realmente cuando estás creando un negocio, pues como que te eres más propenso a pensar en los escenarios pues optimistas, es más, que haya utilidades. También hay que pensar, como tú, oye, si no las hay, a lo mejor nos vamos a tener que volver a meter la mano a la chequera para absorber pérdidas, Por ejemplo, el tema del fallecimiento. Y esa asesoría, pues no te la va a dar la Secretaría de Economía a través de una empresa de machote, Otro tema, por ejemplo, que a mí me gusta preguntárselos.
¿Y qué pasa o en qué supuestos habría que expulsar a alguno de los socios? Eso es importantísimo. Bueno, y lo tienes que poner en estatutos si quieres que aplique una regla de esa naturaleza, ¿eh? Pero si no, a lo mejor imagínate un socio que al rato te está compitiendo porque se hizo socio de otra sociedad del mismo giro que esta, o sea, que vaya en contra de los intereses de la sociedad misma. O luego hay socios que por no cuidar su buró de crédito, por ejemplo, resulta que el que permanezcan como socios de la sociedad le complica a la empresa el tener acceso a determinados financiamientos. Ah, mira. También se dan situaciones como esta, Jorge. Fíjate que es un buen dato, ¿eh? Bueno, entonces son cosas que en las que conviene que orientemos los notarios. Los notarios estamos llamados a ser asesores accesibles y confiables de los hombres y mujeres de empresa, Jorge. Entonces, También hay que recomendar a la gente que no solamente con el hecho de que ya constituirse, ya esto queda para... Además, la constitución se puede hacer hasta menos de 100 años. Pero hay que hacer protocolizaciones. Mucha gente cree que ya por el hecho de haber constituido, además en los propios estatutos se marcan qué tiempo tiene de obligaciones el propio apoderado o el administrador único o consejo de administración. Entonces a veces lo dejan, entonces constituye una empresa hace 20 años y sigue siendo el mismo presidente del consejo de administración, pero nomás aguas, alerta. Es una alerta porque tienen ustedes que llevar una secuencia, tienes que llevar un libro, ¿no? Un libro donde vienen anotadas no solamente las acciones, vienen anotadas las protocolizaciones o las actas de asamblea, ya sea ordinarias o extraordinarias, que tengan que realizar la empresa, ¿no? Claro, lo dices muy bien, Jorge. Pues oye, de acuerdo con la ley, todas las sociedades anónimas deben cada año celebrar una asamblea ordinaria. Me interesó el asunto de a ver cómo expulsas a un socio. Bueno, hay mucha gente luego a veces se acerca para eso. No, la verdad es que si tú lo previste en estatutos, o sea, si no lo previste en estatutos... ¿Qué causales podían darse? Te pongo de ejemplo el que te compita a través de participar en otra empresa del mismo giro de tu negocio. Dices, oye, estás actuando de manera desleal, entonces tú tienes evidencias de una conducta que cae en ese supuesto y tú dices en estatutos que la expulsión de socio se va a acordar en una asamblea de accionistas, en una asamblea extraordinaria de accionistas. Tienes que convocar a una asamblea. Y desde luego le vas a dar oportunidad al socio, digamos, acusado de alguna conducta que amerite expulsión, pues que se defienda, ¿no? Tienes que cumplir con el derecho de audiencia al que tiene derecho todo mundo. Pero le convocas a una asamblea extraordinaria y prácticamente lo sientas en el banquillo, ¿eh? A que él exponga sus argumentos. Y si la mayoría opina que incurrió en una falta, ese acuerdo de asamblea, el expulsarlo. ¿Y si no va? Bueno, habrá que ver que se cumplan los quórum de la legal instalación de la asamblea. Tienes que notificarlo, tiene que haber una forma de notificarlo. No, claro. Ya sea notariamente o... Claro, tenemos que cumplir con todas las formalidades, tanto para convocar la asamblea, como para llevar a cabo la expulsión, ¿no? Desde luego, habiendo hecho las notificaciones que correspondan, ¿no? A ver, ahora vamos a meternos al tema de la transmisión de acciones. Uh-huh. ¿Cómo transmites las acciones? A ver, tú ya formas parte de una empresa, tienes tantas acciones, ¿cómo la transmites? Pues en condiciones normales, si tu estatuto no tiene una cláusula que restrinja la libre circulación de las acciones... Tú puedes, con el mero endoso del título, y si cuentas físicamente con los títulos de acciones... Es muy importante. Con el endoso del título de la acción, más su inscripción en el registro de acciones que debe llevar la sociedad en términos de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, es que se formaliza una transmisión de acciones. ¿Qué hacemos? ¿O qué ocurre? Un uso de mucha práctica es... que en estatutos tú digas, para cualquier enajenación de acciones, se requiere que el Consejo de Administración apruebe la venta o la Asamblea de Accionistas la apruebe. También, bueno, habrá que correr siempre y cuando se tenga previsto el derecho del tanto. Si lo tienes previsto, pues notificándole a los titulares de ese derecho. Más para que explicarle a la gente qué es el derecho del tanto, porque claro, es más práctico. Si tú vas a vender una acción, tú tienes que notificarles a los otros socios...
que vas a vender las acciones y ellos tendrán un término para comunicar si están interesados o no. Pero es muy importante que lo hagas, porque si no lo haces y en los estatutos está regulado, echan para abajo el asunto, porque además tú puedes declarar la nulidad de protocolo de actas de asamblea. Sí, claro, imagínate en una que se haya aprobado una transmisión de acciones sin haber cumplido con respetar el derecho del tanto de los demás accionistas, claro, sería una transmisión de acciones nula, claro. Aquí hay una recomendación que tenemos que hacer a las personas que nos están escuchando. Si usted tiene una empresa, usted ya constituyó una empresa, tiene que cumplir con ciertas disposiciones en materia corporativa. O sea, tiene que dar seguimiento a través de dar cumplimiento a lo que marcan los estatutos. El primero, a lo que se refiere al cambio de mesa directiva o consejo de administración o administrador único, a los propios apoderados. O sea, si en los estatutos marcan que las facultades del presidente del consejo de administración son de 3 años, pues obviamente el señor, si no han hecho protocolizaciones o no han hecho actas de asamblea para poder ratificar al señor o cambiarlo, pues el señor no tiene facultades. Y más, si usted está generando o firmando contratos, esos contratos son nulos, porque ya no hay legitimidad, ya no hay representatividad, y luego por eso se generan problemas de orden legal, porque además, pues imagínese, usted se dedica a una empresa que tiene préstamos y el apoderado firmó, y resulta que cuando van al juzgado le dice, oiga, pues más acredíteme la personalidad. Y en la personalidad resulta que sí está como presidente del Consejo de Administración, pero desde hace 20 años no hace una protocolización. Claro, ahí sería un caso pues de alguien que se ostenta todavía con una representación que ya no tiene. Y fíjate, a propósito del tema de representación legal, que es uno de los temas que también se ven desde el principio, ¿eh? Oye, y en nuestra sociedad, ¿quién va a ser el facultado para comprometer los activos del negocio, los actos de dominio o asumir préstamos? Uh-huh. Yo creo que la orientación del notario ahí es importante, y muchos de estos actos, la recomendación es que la firma de este tipo de actos se hagan de manera mancomunada entre por lo menos 2 de los socios o 2 de los integrantes del órgano de administración. O sea, tocas un tema muy importante que tiene que ver... La representatividad es importante. La representación legal de la empresa. Igual, el libro que tienen que tener para el asunto de los títulos. Y además tienen que emitir títulos. Mucha gente cree que ya con el constitucional ya no se hizo. No, a ver, hay una disposición donde efectivamente tienen que expedirse títulos numerados, firmados por quien son, en ese caso, el Consejo de Administración. ¿También que firma el comisario, no, verdad? No, los títulos no. Nomás los títulos el presidente. Pero sí, los administradores que indiquen los estatutos. Entonces, usted tiene que tener un título. Si usted no tiene un título de una empresa, tenga mucho cuidado, pídalo. Claro, porque la dueñez de la empresa se acredita con la tenencia de los títulos representativos de las acciones del capital social de esa empresa, ¿eh? Y luego ocurre, sí, que hay quienes se constituyen y duran años y resulta que no tienen físicamente las acciones, ¿eh? Es un punto muy importante, Jorge. Igual, eso le sirve hasta para la propia sucesión, ¿no?, de una persona. Claro. ¿Cómo vas a adquirir esos bienes? Esas acciones, más bien, de la empresa, ¿no? Pero fíjate, Jorge, ¿eso qué? ¿Dónde? ¿O quién los va a orientar para eso? Pues en el momento de la constitución, pues tiene que ser alguien que domine el tema, o sea, y el notario es un especialista en derecho societario, en este caso, que los va a llevar de la mano y que les va a ayudar con la expedición de los títulos desde que arranque su sociedad, Jorge. Entonces, pues eso de constituir empresas de machote o ante una dependencia de gobierno, pues en honor a la verdad, es que deja cosas que son muy importantes. En mi opinión, las deja un tanto en el aire. No, es que es un riesgo para el patrimonio de las personas que tratan de invertir en una empresa, que tienen una ilusión y que, bueno, si no lo hacen adecuadamente, corren un riesgo de perder su patrimonio. Pues amigos, muchas gracias, mi queridísimo Gerardo. No, hombre, al contrario, te agradezco, Jorge. De veras, enhorabuena que hayas estado aquí conmigo. Gracias. Como sabes, es un programa de información jurídica, de servicio social, más bien de servicio social. Tratamos de hablarle a la gente de manera práctica, que entienda. Y si usted no está escuchando, pues ojalá y esta información le pueda servir. Gerardo Gagiola Díaz está en Culiacán, Sinaloa, para toda la gente que nos está escuchando en Culiacán. Aunque no creas,
me cae que me ven en muchas partes de la República. No, se está haciendo famoso el licenciado Ramos Campirán, la verdad, yo desde allá también lo sigo, y entonces para mí fue un honor que me invitara a acompañarlo en este programa. Oye, te iba a decir que además somos referencia de alguna manera para algunos otros notarios de la República Mexicana, ¿eh? Y eso me encanta. Ni digas, porque luego vienen los celos, ¿eh? Ah, mi queridísimo Gerardo, te agradezco muchísimo, de vez, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venir aquí a Tierras Mexiquenses. Encantado. Particularmente aquí a Metepec, sabes que se te aprecia mucho, eres un buen amigo, y de veras, si usted está por esa zona, acuda con Gerardo Gagiola Díaz, es el notario número 167, con residencia en Culiacán, estado de Sinaloa, México. De verdad, muchas gracias. Al contrario, gracias, Jorge, encantado. Con todo cariño y afecto. Muchas igual, gracias, muchísimo, Gerardo, por tener el tiempo de venir aquí a la hora del notario. Pues muchas gracias. Espero que esta información a usted le sirva. Si usted está en vísperas de poder constituir una empresa, ya sabe qué términos puede ser. Si quiere, también puede visitar la página de Gerardo. ¿Cuál es tu página? Es www.notario167.com. .com. Ahí puede también obtener información de si se constituye una sociedad. Además, usted puede constituir una sociedad en Sinaloa, aunque tenga su residencia acá. ¿Tomás que escribir acá? Claro, claro, hay que inscribir. ¿Tomás que tiene que ir la gente a firmar allá contigo? No, definitivo, ese principio es básico, y aplica para cualquier trámite notarial en cualquier parte de la República, ¿no? Pues muchas gracias Gerardo, gracias a usted por escucharme, como siempre, en el programa La Hora del Notario. Pues espero que esta información que le hemos proporcionado le sea de utilidad, y de todas maneras, como siempre, nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias, mis datos están publicados en la pantalla, puede visitar mi página www.notaria125mexico.com o también a los teléfonos que están en línea. Puede mandarme también un correo electrónico a notaria125@hotmail.com. Y yo con mucho gusto también ahí le puedo responder las preguntas que usted tenga. Lo invito para que me siga escuchando, siga viendo el programa de La Hora del Notario, y yo me retiro como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, que tenga una buena tarde, y lo último que le digo es, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga buena tarde.